12 migrantes. Rescatamos 53 en uno de los recorridos que hicimos. Fiscal, son justamente estos 5 municipios en los que no se cuenta con policía municipal, lo que mencionaba usted, en donde se da esta problemática de los migrantes. ¿Qué acciones se van a implementar, además de la vigilancia que ya se tiene? Pues tenemos que platicar con los presidentes municipales y establecer la policía municipal y volver a establecer el orden. Si establecemos el orden, vamos a establecer la paz. Fiscal, otra cosa que me llamó mucho la atención de su discurso fue la pausa que hizo donde dijo, cuidado, mucho peligro con el fentanilo. ¿Qué habla la situación en Ciudad Juárez? Ayer se aseguran casi 3 kilos precisamente de estas pastillas. Sí. ¿Nos podría platicar un poco más de eso? Mira, el fentanilo es una droga sintética muy peligrosa. Se utiliza para cuestiones médicas, pero la están utilizando para drogarse. Entonces, el trato y el uso del fentanilo es tan peligroso que te puede llevar a la muerte. ¿Sí? El hecho de tocarlo, olerlo, te puede llevar a la muerte. Entonces, ese es el tema de lo peligroso que es. Sí. Y por eso dije yo, cuidado, y lo dije con toda la intención, porque necesitamos prevenir. Pero necesitamos decirle a la gente, sí, pues ayer usted lo estaba comentando, ayer hicimos un decomiso importante, no tenemos todavía el resultado oficial de que sea fentanilo, pero todo indicaba. ¿De dónde procede esa droga? No te sé decir eso. ¿De sur o está aquí? No, pues es que la hacen en el país. Y esta droga, los jóvenes son los principales consumidores. Este decomisó por un tráiler acá por Nuevo Casagrandes que tuvo un accidente y eran galones de fentanilo. Y los jóvenes a la producción. Los jóvenes son los principales consumidores de esta droga, las víctimas, pues. Los jóvenes, ese es el detalle. ¿Cuál es el llamado que le hace la fiscalía a la juventud de la hora? Pues necesitamos que la verdad empecemos a trabajar en el deporte, en la cultura, en la educación. Tenemos que enfocarnos a esas cuestiones. Las drogas, la verdad, pues, todo el mundo lo sabemos, destruyen, y estas drogas sintéticas destruyen mucho más rápido a las personas. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de drogas. La pregunta sobre el origen de las drogas es también para conocer si en efecto aquí en el estado no se ha detectado algún otro grupo criminal que esté intentando llegar a esa zona. No, esa información no te la tengo ahorita en si hay otro grupo criminal. ¿Existe coordinación también con el gobierno de los Estados Unidos para evitar el tráfico de estas drogas sintéticas? Sí. ¿De qué manera? Tenemos coordinación con todas las agencias de los Estados Unidos. Ya les comentaba yo hace unos días que estuvimos en una reunión binacional en Tijuana y se trabajaron todas las cuestiones delictivas, no nada más migratorias. Y bueno, ellos están preocupados también por ese tipo de droga porque como es una pastillita muy chiquita, entonces es muy fácil también la transportación y la introducción a los Estados Unidos. Eso también lo hace todavía más peligroso. Hay un antídoto que se tiene que utilizar para...